Hoy, 20 de abril, la Iglesia celebra a Santa Inés de Montepulciano. Fue esta la santa que se propuso como modelo para imitar a Santa Catalina de Siena, que nació 30 años después de haber muerto Santa Inés. Su biografía fue escrita por San Raimundo de Capua, que conoció muchas personas que habían vivido junto a Santa Inés. Y la misma Santa Catalina cuenta de ella datos interesantes. Así que su historia tiene dos escritos muy importantes. Nació en Montepulciano, Italia, en 1268, y fue una de las figuras más brillantes de la Orden de Santo Domingo. A los 9 años obtuvo que sus padres, que eran de una de las principales familias de la ciudad, la dejaran irse a vivir a un convento de religiosas. Allí su seriedad y su comportamiento tan inteligente le trajeron de tal manera la confianza de la superiora que cuando apenas tenía 14 años, la encargaron ya de la portería del convento y de recibir las visitas. Cuando ella tenía 15 años, la superiora de aquella comunidad fue trasladada a fundar un convento en otra ciudad y pidió que le dejaran llevar como principal colaboradora a Inés, porque era una joven de tan extraordinaria responsabilidad en todo lo que hacía. Y sucedió por aquellos tiempos que las personas de Montepulciano dispusieron transformar unas casas de personas de vida alegre en esas casas para religiosas. Y una vez adaptadas a aquellas habitaciones, pidieron que les fuera enviada como superiora del nuevo convento la joven Inés, cuya santidad ya era notoria en todos los alrededores. Ella, siendo tan joven, aceptó el cargo porque confiaba en que Dios la iba a ayudar de manera sorprendente. Y así sucedió. Estaba Inés pensando a qué comunidad religiosa de las antiguas confiar ella, las monjitas de su nuevo convento, cuando una noche en una visión observó que se aparecían en el mar muchas barcas con distintos patronos, invitándola a navegar con ellos. Desde entonces se propuso afiliar sus religiosas a la comunidad de los padres dominicos. Así ella llegaría a ser una de las glorias de esta comunidad, y lo mismo lo sería su gran devota, Santa Catalina de Siena. Desde muy joven ayunaba casi todos los días, dormía en el duro suelo y tenía por almohada una piedra. Después la salud se le resintió y por orden del médico tuvo que suavizar esas mortificaciones. San Raimundo cuenta que Dios le permitía visiones celestiales, que un día logró ver cómo era Jesús cuando niño. Otra vez estando la despensa del convento desprovista y no habiendo alimentos para las monjas, ella rezó con fe y la despensa apareció llena de comestibles. La veían levantada por los aires mientras le llegaban los éxtasis de la oración. Santa Catalina de Siena fue a Montepulciano a visitar el cadáver de Santa Inés, el cual, después de 30 años, todavía se encontraba incorrupto. San Raimundo cuenta que muchos testigos declararon haber presenciado hechos milagrosos en la vida de Santa Inés. Cuando estaba moribunda, oyó que sus religiosas lloraban y les decía emocionada: murió en el mes de abril del año 1317, a la edad de 49 años, y en su sepulcro se han obrado muchos milagros. Que nos contagie Inés de su gran amor por Jesucristo crucificado. Ella es Santa Inés de Montepulciano, monja, abadesa de la Orden de Santo Domingo, y su fiesta se celebra el 20 de abril. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.